Estimadas y estimados colegas, hoy es el día del profesor y profesora. Así que quiero enviarles un muy, muy afectuoso saludo, un fraterno abrazo a todos y todas. Hoy es nuestro día, tenemos mucho derecho a celebrar, tenemos mucho derecho a congraciarnos por la importantísima labor que hacemos, tenemos mucho derecho a compartir entre nosotros y estar alegres por celebrar nuestro día. Y también tenemos mucho derecho a estar muy orgullosos de lo que somos y de lo que hacemos. Ser profesor, ser profesora, es sin duda alguna la más noble de las tareas. Esto no es una frase cliché. Uno que ha sido educador, uno que ha dedicado su vida a enseñar, uno que ha dedicado su vida a educar a las nuevas generaciones, a orientarlos, a ayudarlos en su crecimiento como hombres y mujeres de bien, sabe lo importante que es lo que hacemos. Uno sabe y siente cómo le entrega lo mejor de sí a sus estudiantes. Uno sabe y siente cómo cuando les abre el mundo, cuando les entrega un conocimiento, cuando les entrega una orientación, cuando les entrega un consejo, lo importante que es para nuestros niños y niñas ese consejo, esa orientación, ese conocimiento que les entregamos. Sabemos que sin la educación el mundo sería aún más, habría muchos más problemas, habría muchas más dificultades de las que hay. Y sería mejor el mundo si la educación tuviera más apoyo, si nuestra labor tuviera mejores condiciones. Por eso en este día celebremos, en este día compartamos con nuestros colegas, en este día recibamos los reconocimientos que corresponden, pero además fortalezcamos nuestra unidad, fortalezcamos nuestra unidad como docentes, que la palabra colega vuelva a tener un sentido profundo, el sentido de estar en lo mismo, de que somos partner, de que estamos, de que estamos dispuestos a ayudarnos unos con otros para defender nuestra profesión docente, para defender mejores condiciones de trabajo, para defender el respeto que nos merecemos y que nos corresponde. Desde el Colegio de Profesores estamos haciendo ese esfuerzo por redignificar nuestra profesión, porque se nos vuelva a respetar. Estamos haciendo todo lo necesario para exigir nuestros derechos, pero también para recuperar nuestra posición de los que verdaderamente sabemos de educación, los que estamos en el día a día de la educación, los que estamos en el día a día con los niños, niñas y jóvenes de nuestro país, entregándoles lo mejor. Por eso, en este día, un fraternal abrazo y el compromiso de mejorar nuestra unidad, compromiso que tenemos que hacer entre todos, los que estamos en la dirigencia, pero también ustedes, colegas de base, los que están todos los días en la escuela, que hagamos lo mejor de nosotros y entreguemos lo mejor de nosotros, por fortalecernos como gremio por fortalecer nuestra profesión docente. Que nos vaya muy bien en este día a celebrar.